¿Qué rollo, amigos de La Carreta TV Show? ¿Qué onda? Feliz, oigan, feliz 2024. Güey, ya se acabó el año. 2024, papá. Mira, yo me siento como en la escuela cuando recién entras después del año. Hasta ayer todavía decía 2023, todavía, como que todavía no me cambié el chip, pero ya 2024 y oficialmente. Y llegamos pasaditos de peso porque las fiestas decembrinas. Llegamos, dice. Habla por ti, habla por ti, papá, habla por ti, habla por ti, porque yo fit. Diciembre. ¿Cómo la pasaron? Yo, excelente. ¿Y tú? ¿Qué rollo? Bien pedo casi todos los días, güey. Pinche Guadalupe Reyes anda con todo el la verdad. No, güey, tú aunque no sé Guadalupe Reyes, ¿no? No, pero sí, este año. Lo agarras desde enero hasta diciembre. Este año, señores, voy a cambiar. Es mi propósito de año nuevo. De domicilio, yo creo. Porque... Por lo menos de oficina ya empezamos. Oigan, ¿y este? ¿Y qué rollo? ¿Cómo la pasaron en Navidad? Bien, gracias a Dios, Navidad, año nuevo, todo excelente. Y ya Reyes, ya. Pura Reyes. Yo trabajando, por cierto, los saludos a la banda del Hotel Corazón ahí en Cabo, ¿verdad? Saludos para todos, ahí para que mochense que nos reciban por allá. Del Chelo. Tuyo, porque yo no veo. Sí, yo no. Por eso dije del Chelo. Oye, sí, güey, me tocó estar en Rooftop 360, en la fiesta que hacen todos los años el 31 de diciembre. GPI. La neta, un pinche fiesto, no, güey. Ahí pasa este año nuevo. Ahí pasa año nuevo. Fíjate que yo, no sé ustedes, pero yo año nuevo es 100% familiar, güey. 100% familiar. Esa mera es Navidad, ¿no? No, o sea, yo pasé los dos con la familia, güey. Uno que tiene papás divorciados se tiene que dividir Navidad con la mamá, claro. Y año uno con mi papá. Pero saludos a los papás divorciados de Aldo. Saludos. ¿Me ven? Saludos a mi papá y a mi mamá. Uno en cada cámara. A mi mamá y a cada papá. El exitoso. 10 millones de seguidores en TikTok. Casi. Ahí te bajaron. Nomás entraste en la carreta. Sí, ya le bajaron 100 mil, güey. Nomás entró a la carreta y este gato no lo voy a seguir a la verdad. Les voy a contar algo. Lo que pasa es que TikTok es vinojete. Entonces TikTok, después de los 50, o sea, por ejemplo, si llegas a 9 millones. Sí, me ha pasado, güey. Puta, qué problemota, güey. No, espérate, ahí te va. Cuando llegas a 9 millones, yo estaba en 9 millones, 940 mil y todavía me salía 9.9. Pero cuando llegué a 9 millones, 950. 10 millones de ya te lo redondeaba a 10. Entonces, en TikTok, en todas las redes siempre estás ganando y perdiendo seguidores. Entonces, yo en diciembre dije yo, ay, yo vacaciones. Ok. Entonces dejé de subir contenido, güey, y obviamente sí. ¿Ahí bajé, te bajó? Pues bajé como 10 mil seguidores, o sea. Ay, me caga bajar 10 mil seguidores, güey. A mí también, güey, la neta. Y que de 9 millones, punto 50, me lo redondearon a 10 millones, güey, no pues mames. Me lo redondearon a 9, ¿no? Esos 10 mil seguidores serían votos, ¿verdad? Para ahora en estas elecciones. Que viene muy ad hoc el programa, ¿no? Hablando de candidaturas, se acercó un partido conmigo. No mames. Bastante. ¿Quién? Dinerito, ¿eh? ¿Cuánto? El que siempre ofrece dinero, ya sabes cuál es. ¿Cuánto te dijo? No, ¿El cuál? El verde. ¿El verde? Siempre anda soltando por ese, güey. Sí. Y yo, ¿Cuánto te ofreció, güey, la neta? Yo fingí, dije yo, claro que sí me interesa, yo no para sacar información. Me mandaron un contrato de confidencialidad, lo firmé. Porque si no, todo fue por teléfono, pues me hablaron. Y ya me dijeron de que no, pues. ¿Cuánto te ofreció? ¿Cuántas bolitochas de un peso ajustas a comprarte con eso, güey? Como 200 mil. Ah, como 200 mil. Sí, como 200 mil. Es buena la mitad, ¿eh? No, no. Pero ahí ya es venderte como la. No era mucha porque era por 8 meses. Ah, ok. O sea, eso es como por mes y sí te lo hubiera aceptado, pero eran 8 meses. Yo por menos que eso, papá, háblenme a mí. A ver. Las listas, ¿no? Y todo el pedo, güey. No, aparte está muy quemada la ropa. No, yo la neta nunca me pondría la camisa o el color. Ni lo volvería a hacer, ni bueno. No, la neta no. O sea, he entrevistado a políticos y así. Ajá. Y partidos y todo eso. No tengo bronca, la ventana está abierta para todos, ¿verdad? Claro, pero claro. Mientras tenga paro, raza. Ay, no es cierto, güey. Eso sí. Es mentira, es mentira. El número de cuenta es 4152. Oiga, ¿y quién va a estar con nosotros, compadre? El día de hoy va a estar con nosotros un conocido ya, que la paga es un vato que se le anda rifando en creación de contenido, tiene su propio establecimiento de hamburguesas, y pues anda haciendo... Ah, mira, estas hamburguesas, por cierto, de Cornelio Cantina, no son las de mi compa, pero son HWA, amigos, va a estar aquí con nosotros, y también nuestro carnalazo, hermano. Rogelio Martínez, el síndico del... Ya de casa, ya de casa. Paz, ya es... Antes con licencia, ahora ya no tiene licencia. ¿Cómo es? ¿Es licencia o...? Ya no tiene licencia, Rogelio. Si ya no tiene licencia, ya no tiene pelos en la lengua. Entonces aquí vamos aquí a puedes soltar todo de una vez. ¿Así? ¿Tanto así? Bueno, no sé agárrate, papá, de donde pueda. Pero pues, sí, ya llegó con nosotros Rogelio Martín, va a estar con nosotros platicando. Pinta que va a estar bueno. Sí, va a estar chido el programita para que no se lo pierdan, muchachos. Yo pues, quiero hacer una petición, güey. A ver, aquí échatela. Con el patrón. ¿Dónde está la pinche rosca, güey? Ah, yo no veo rosca aquí, güey. Esa ya te la di. Ojo ahí, ojo ahí. ¿Qué PI? ¿Qué PI? Nuevamente. Oye, por cierto, hablando de rosca y la mar, piña, güey.
la rosca de México que te decía. Saludito a Mar. Saludito a la Mar Piña. Saludito a Jomaire. Que fingió bastante y no vino. Ayer estuve en el partido del Atlético de La Paz. ¿Cómo te, me acordé de ti, hija la chingada? ¿Por qué? Porque ya no está el vaquero. Y ella tampoco estaba. Hasta para eso se ponen de acuerdo, fíjate. ¿Quién sabe? A lo mejor, qué raro, ¿no? Como ya llegaron tres refuerzos, a lo mejor ahí anda ya pidiendo teléfonos, Instagram. No, si ya quedaron es porque ya pasaron por el casting de Mar. Porque se sabe ya que Mar hizo la es prueba la del cobicho. Ah, tú eres Mar Piña la que está haciendo las pruebas a los jugadores. Mar es el primer filtro para entrar al Atlético. Porque crees que va a ser todos los jugadores para correr, güey. Si Mar no lo aprueba, no se andan medio tropezando solos. Están acabando, pobrecita. No, es cierto, Mar. Es cierto, tengo cariño. Te queremos mucho, ya sabes. Un besote, Mar. Oye, bueno. Vamos a sacar un papelito. Estamos en vivo que te decía. Vamos a comer. Vamos a sacar un papelito a ver este qué nos depara el destino. Sí, ¿verdad? Ya que andamos cagando por todos lados. Y pero no hay, güey. No hay shot de tequila, men. A ver, hay que hablarle a la gente ahorita que entre también el Jassi y el Rogelio. Para que tomen shotcito. A ver, echa todo. A ver qué nos depara. A ver qué nos dice. 2024, bebé. Dice, bota, empezamos fuerte. Recibe una cachetada, dice, güey. Está medio hardcore eso. Ey, qué pedo. Pues recibe. No, a ver, el que pierda disparejo, recibe una cachetada. Va. Arre. ¿Y qué le va a dar? Ya sentí que voy a hacer yo, güey. Pues una. Ya, mejor chicha, puedo ver quién se la va a dar, Joaquín, güey. Porque... ya sentí que voy a hacer yo, güey. Pero tijera. No mames. Aquí que se vea. Por no, favor, sí, en esta. Close up. Para recordar no sé 2023. Por qué metiste, pero... ya era el destino. A ver, cállate, ya. A la vida. Tuve recuerdos de Vietnam, güey. Estamos fuertes. Tuve recuerdos de Vietnam. Es que yo soy masoquista, mi mamá me pegan y yo me prendo, güey. Yo por eso voy a la Lupe. Que me está la Lupe? Hablando de prendidas. Güey, la gente estoy preocupada. Hablando de prendidas. Porque le dije que estacioné el carro hace como 15 minutos, güey. No vaya a ser que haya chocado ya ahorita. O que ande más ocupada por ahí. O se encontró algún amigo por ahí. Bueno, algún ex. Última pregunta para ir a corte comercial porque ya está. Mi compa Gaciel. HWA, las hamburguesas, para que le hablen ahí. Ojalá y traiga hamburguesas. A mí me dijeron que estaban muy buenas, ojalá mi traiga para probar. Pollito, otra vez, Flor, aquí anda Flor Mani cagando el palo, como siempre, pero ahí está. Ya lo conoces, ¿cómo es? Ya, tío, esta madre. Márcale a un amigo. Ah, esa ya la hicimos, ¿no? Sí, ya. La de la icónica de... Dile que lo amas. Pero vamos a ahora otro. Güey, ¿por qué no tiras los papelitos los viejos? Porque los vuelves a meter, güey. Pues ahí se queda. De una vez se cancela. Mira, dice... Si pudiéramos cambiar algo del pasado, ¿qué sería y por puta, qué? Estamos en Jordi Rosado, ¿qué, güey? Tienes preguntas profundas. Yo, nacer. A ver, espérate, estas preguntas que tengo en la producción, no fue la producción, fue el pinche Joaquín. El tú Lupe. Hiciste las preguntas. La Lupe, güey. Ok, bueno, si pudieras cambiar algo del pasado, ¿qué sería? Nacer, la verdad, no. A la verga. Sí, no, yo estoy bastante arrepentido de vivir. Aquí cero de presión, amigo. ¿Qué hice? Fuera a ver, fuera ya máscara. Di algo, güey. A ver, sí. ¿Si puede que... cambiar algo el pasado? El huevo. No, el huevo fue icónico. Yo creo que... Ay, no sé. A ver, ¿qué sería? Está buena la pregunta, güey. Sí, está buena, pero... ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? A lo mejor... Pues no digo, sé. Digo, yo, por ejemplo, yo amo a muchos de mis hijos. O sea, y los adoro y... Tenerlos. Amo mucho a mis hijos y los adoro y todo. Pero creo yo que no era el momento... tan joven, ¿sabes? O sea, si me hubiese... Esperado. Digo, no me arrepiento, ajá, ni de pedo, pero si me hubiera esperado un poquito más como para estar un poquito más madurito y también, ¿sabes? O sea, los primeros años fueron complicados. Sí. Uh-huh. Sí. Bueno, ya si nos ponemos en ese plan de algo que hiciste, pero lo hubieras hecho antes, yo creo que me hubiera hecho la manga antes, la verdad. Mm. Unos, que 4 añitos antes, a lo mejor. ¿Sí? ¿Sí sentiste que te cambió la vida un chingo con sí, eso? Sí. Ahora Dios mío, sin llorar, güey. ¿Tú, Joaquín? Yo, güey, creo que cambiaría. ¿Qué podría hacer, vato? Es que... A la Lupe. Mi vida es perfecta, güey. Desde que tengo a la Adriana aquí conmigo, mi vida es perfecta. No. ¿Qué pudiera hacer, güey? Yo creo que a lo mejor haber aceptado... No, ¿estás viendo, güey? Que haber aceptado hacer cosas con otras personas que me dedicaban... Sí, sexualmente. Y no lo hice, güey, porque según... Yo muchas veces soy muy respetuoso de que no, güey, ¿cómo crees? Somos amigos. Y a ti no te iba a decir que no, ¿no? Entonces, eso, güey, porque sí me quedé con la espinita de echarme 2 que 3 amigas, que ya ¿sí? no son mis amigas. Mándales, ¿cómo se llaman? No. Mándales nombre. No, con nombre y curva. Son nombres que la Lupe identifica y va a ser... A ver, dale nombre clave, aunque no sabemos nosotros, pero saluda pero que a ese nombre clave. Sepa, que sepa que es ella. Te voy a mandar, van a hacer, bueno, le voy a mandar el video. Dale close up, a ver, háblale. A la güerita pelirroja, ya, con eso. ¿Tú sabes quién eres, amiga? Tienes un lunar en el cuello. Vuelve, bueno, ya, güey. Mira, voy a ver a la Lupe, estoy buscando todas las moras con lunar en el cuello, güey.
La Lupe mañana haciendo casting. Ya sé, ¿no? Como la Marpilla. Bueno, saluditos, muchachos. Vamos, corte comercial. Ya está Jaciel HWA. Papá, vamos, corte comercial, papá. ¿O qué? Corte comercial. Órale, pues. Amigos, amigas, ya estamos de regreso y ya estamos bien acompañados. No solamente estamos nosotros tres, pues estos tres galanes, ¿no? HWA. Casa llena, casa llena. HWA. Eso te lo está diciendo porque son morenitos, ¿cómo? ¿Eh? ¿Cómo es? HWA. Estamos en México, HWA. No mames. Ya está con nosotros. Oiga, pero un aplauso, muchachos. Sí, claro que sí, a Jaciel y a Elvis Ruiz. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? La oveja negra. A la verga, ¿qué tienes en la nariz? No mames. Chelo, se lo acabo de hacer ahorita. Media hora. Se no, me duele, no me duele, pero no, sí no, me la acabas. No me toques, perro. Pues amigos, ustedes ya llevan rato trabajando juntos, ¿no? ¿Cómo se conocieron? ¿Son pareja? Estúpidos, solos aquí, no, Joaquín, ¿eh? No, yo nomás les pregunto. ¿Son novios ustedes dos? Pero dinos, lo que se ve no se pregunta. Mira, este carnal tiene un negocio de hamburguesas que se llama HWA. GPI. Estas son de Cornelio. Ajá. Son de Cornelio Cantín. Que estas también están buenas. Están muy ricas. Están ricas, la verdad. Ahorita las vamos a probar. No sé, sí. Oye, como la ley de 50 Cent. No consumas lo que venda. Exacto. Okay. ¿O sí? Entonces, Elvis Ruiz trabaja con él. Y bueno, son colaboradores porque hacen también sí, contenido. Colaboramos, claro. Sí. Estos dos vatos y nosotros tenemos 999 mil millones de seguidores menos que tú. 900, menos que tú, güey. Los tres juntos, güey. Pero a ver, ¿de qué se trata el contenido? Platícame. ¿De qué se trata el contenido, güey? Mira, ahorita estamos haciendo un programa, se llama DDR Noticias. Son reportajes fake. Estamos haciendo reportajes ahí en la colonia. ¿Pero falsos? Sí, claro. Encontramos un muertito. Son uno más. Como los de aquí, ¿no? Bueno, casi como los de aquí, ¿no? Saludos, Alejandro Patrón, por cierto. Saludos, carnal. Con un poco más de gracia hablamos mejor, hablamos bien acá. Nosotros sí estudiamos. Acá no tenemos cabeza de dompe. No, güey. Oye, no nos vendemos para hacer polémica. Ni panza ubaca. No, güey, pero sí hay que invitar cabeza de dompe. Cuando quieras, compadre Alejandro, jálese para acá. Me avisas para no venir. En alguna temporada antes de que ustedes existieran, muchachos, vino Alejandro Patrón a la carreta. Pero ¿hay pedo contigo y Alejandro Patrón? No. Es buen pedo, güey. No. No, dilo aquí, güey. Díselo que chingues. No, es cierto. No me cae mal, pero no me cae bien. Okay. Ah, pero si lo tratas. Pues no, de a huevo. Oiga, bueno, y luego, a ver. Entonces, hacen como reportajes falsos ahí en las colonias. ¿Dónde tienes el negocio, por cierto? Las hamburguesas están ubicadas en Carabineros, esquina Luis Barajas, a espaldas del nuevo Hospital Salvatierra. Yo sí las he probado, la neta. Están viciados, chelo, no raza. Trata, la Maradona, la Maradona. El jate bueno, Maradona, chelo. Para comer gratis, ¿eh? Ya llegó la Lupe, güey. Estoy sintiendo una vibra. La neta, güey. Yo también estoy sintiendo. Ah, no, claro. ¿Chocaste, hija? Quiero saber. Que ¿todo bien el carro? Oye, chelo, ¿y fuiste a comer hamburguesa? Fui a comer la Maradona. ¿Pagadas, güey? Ah, no. La primera sí me la regaló. Ya la otra se me la cobró doble. Oye, chelo, es como la droga. Sí. Como la droga. Primero te dan y ya nomás te envician acá. La primera es gratis. Y al rato ya, no, ya le debo. Déjenme decirle, amigos, que hace unos días tuvieron un evento, güey, recaudaron juguetes para el Día de los Reyes Magos. Sí, vato. Órale. Ahí estuvieron comiendo rapero, bro. Hicimos un montón de ruido, la neta. Se nos prendió el foco, hicimos un hip hop con causa. Que esa es como la temática que traes tú, un rollito, sí, claro, ¿no? El hip hop, todo lo que es urbano, el reggae, el ska. Vamos a estar metiendo ahí. Vario. Oye, Elvis, ¿cuál es el...? Bueno, ¿hacia dónde quieres llegar con este proyecto? ¿Qué es lo que...? Okay. ¿Cuál es la aspiración, digamos? De, sí, claro. De pues mira, lo que a mí me gusta más que como tal... la creación de contenido, a mí me gusta la producción, entonces... Okay. Sí, que decir, a mí me gustan las viejas. yo soy fotógrafo. Me pasas el teléfono por si me enojo con Pollo o se enoja conmigo. No, mañana te voy a hablar. Sí, soy fotógrafo y pues filmmaker. Órale.
Por lo general estoy detrás de cámaras, pero de vez en cuando me gusta participar. Igual tengo un proyecto personal. ¡Se va a enfriar! Que pues está en ascenso apenas, pero, okay, pero pues ahí vamos empezando con eso. Pero más que nada lo mío es la producción. Ok, chingón, chingón. Es rapero y todo, güey. Oye, ¿y quién más te acompaña? Porque he visto varios que son no nomás estás tú, ¿no? O sea, hay varios que están contigo. Yo el Quique, nos falta el Quique. Bueno, está el Alejandro Rieke también. Bueno, Doña Cleo para ustedes. Oiga, saludos. Ahí los acompaña a veces, ¿no? Ay, ahorita sí. Sí, hace mucho ahorita que no va, pero... Échelo. Sí, Doña Cleo, saludos. Pero en el programa pasado. ¡Chingatome! así son, la verdad. Ahora lo voy a invitar al próximo programa. Pues si nos distanciamos poquito ahí. Después lo del carnaval. Ah, traes pelitos ahí. No. A ver, platica. Fuera máscaras, fuera máscaras. Ya ves que hablaste de lo de Brian. Ah, sí, man. Ah, pues estuvo inmiscuido en ese pedo, pues. Ah, yo no sé cómo está la wey. Elabora, mira, elabora. Mira, me meten ahí en sus rollos. Elabora. Todos tomando. Yo quiero agarrar un papelito, digo, para romper el hielo, vamos agarrando papelito en lo que digo. ¿Qué pasó con qué? Pero, ¿qué pasa? A ver, ¿qué? Elabora, dice el papelito. Elabora. Mira, wey, ¿en dónde quedó? Esta que tiene piquete, güey. Te echó piquete el chelo para que cuentes. Échale otro, burger. A ver, este va para los invitados, ¿no? A huevo tienes que decidir, güey. Ah, ok, claro. Voy a empezar contigo. ¿Con quién te casas? ¿A quién besas? ¿Y a quién matas? Cuida bien tus pinches respuestas, güey. Yo aquí te conozco hace un chingo. Tres. Tienes que decidir. Ok. Piensa bien, no te vuelvo a invitar a ningún programa mío. Pues mátalo una vez. Ok, primero es ¿a quién besas? ¿Pero por qué? Di por qué. Ajá, tienes que elaborar. Porque tiene bonitos labios. Tienes que elaborar. No, pues yo creo que me besaría con el Joaquín, la ¿pero neta. ¿Por qué? Otra ¿por vez, qué? Porque es bien intenso, bien así, bueno. No sé cómo. Que te va a dar un beso y que te va a apañar todo. Te apuesto que me mata. ¿Tú no sabes de qué manera? No, especifica de qué manera te va a matar. Premio castigo. ¿Con quién te casas? Yo creo que me casaría con Aldo. El interés, güey. Ahí se ve el interés. Aldo tiene mucha paz, mucha serenidad en su persona. Ahí no se le ve. 10 millones de seguidores. 10 millones de seguidores, claro que sí. Ahí no se le ve enfriar. Estabilidad económica, ahí no se le ve enfriar. Me matas a mí, pero ¿por qué me matas? No, mataría al Jaciel sin comentar. Mira, él no estaba incluido entre el chelito. Ok. Ya me mataste. ¿Ya ves, cabrón? No, pues, o sea, si no vale él, te mataría a ti, ni modo. Sí, ya. Nada personal. ¿Lo dejas vivo o qué? Vas a querer una hamburguesa ahorita. Oye, a ver, tú, ¿a quién te casas? ¿A quién besas? ¿A quién matas? ¿A quién culas? No, es cierto. ¿O sí? ¿O sí? ¿Cada quién? A ver, no, pues ya, mójate, papá. A ver. Mójate, cuéntate un rap. Yo creo que beso al Aldo. Ok, pues terco. ¿Pero por qué al Aldo? Porque está más guapo que usted. Ah, ni soporte. Yo tengo un poquito más de años, pero no sé. No, a mí no me importan los números, ¿eh? Eso. No. Qué bueno. Y bueno, ¿y a quién besas? Al Aldo. Ah, ¿y a quién matas? Al Aldo. Ay, ahí no al Aldo. Ahí no al Aldo. El castigo al Aldo no. Yo creo que mato al Chelo. ¡A huevo! Está bien, me lo he ganado a pulso. No lo veía venir, la verdad. No lo veía. Joaquín, te vas a casar conmigo. Te vas a casar con Joaquín. Ah, me caso con el Joaquín Lupe. ¿Qué rato ustedes conociendo? Estas hamburguesas, güey, yo sí, la neta están muy buenas. Ojalá no me salga una pregunta que quiera preguntarle al síndico Rogelio Martínez, que va ahorita a estar con nosotros. Si pudiéramos revivir un ser querido, ¿quién sería y por qué? A ver, Aldo. ¿Si pudiera revivir un ser querido mío? ¿Quién sería y por qué? No sé. Ah, a mi perrito, la verdad, sí, al Chinchito. ¿Al que se murió con los cohetes? No, ese no era mío. Ah, ok. ¿Con los cohetes? No, es que sí, ya te ah, no manches. Drástica. Para la gente culera que avienta cohetes en Año Nuevo. Sí. Avienten balazos, mejor. Ah, no es cierto. Yo me quedé con unos barrilitos de este pelo así en la casa, güey. Como 5 tengo. ¿Con qué? Unos barrilitos así grandote. Pero yo no los... Ah, ya, de cuetitos. ¿No los compraste tú? No, los compré yo. Los compró mi cuñado. No, si yo reviviría a mi perrito. Sí, se murió una perra el año antepasado. ¿Pues también por esa madre? Sí, se asustaba mucho y se brincaba una reja que tenía en el pasillo. Hijo de Rogel. Y se me quedó colgada. Yo estaba en Tijuana y estaba mi esposa sola. Y llegaste colgada la perrilla. No, me marca el vecino. Yo iba a venirme para acá a las 8 de la mañana. Oye, Jaciel, me dice, está tu perra colgada. ¿Cómo? Y sí, ya. No, pues ya. Ya la pues foto, ya. No. Ya le dije, no, pues hágame el favor de... Eso es para la gente culera, sí, que lanza cuetitos. La neta, dejen de hacer cuetitos. Esa mamada. ¿Qué nosotros chiste le encuentran a tronar papel? Si pudieras vivir a alguien, ¿por qué sería? Ok, pues como tal, fíjate que dentro de mi círculo social no tengo a alguien tan querido que se haya fallecido. Podría decir que tal vez mi abuelito, pero como lo casi no lo conocí, estaba muy bebé.
yo creo que sería el único familiar cercano o persona querida, pero no pues, realmente conocí. No convivimos, así que en teoría no tendría quien revivir. Yo... Y llora. Ponle una casetita triste, güey. Blanco y negro. Inserte filtro blanco y negro. A mi compadre Walter. Inserte lluvia, punto GIF. Que en paz los tenga. ¿Cómo es? Que en paz descanse, ¿verdad? O sea, yo, porque lo quise mucho, una persona que quise mucho. ¿Tú? Yo, sin duda, a mi tío Ariel. Acaba de fallecer este año que pasó. Se lo comió el cáncer. Así estuve con él en Ensenada a finales del año antepasado. Y me vine y me marca, oye, mijo, voy rumbo a México, me van a operar. ¿Y todo bien? Y no la libró. ¿No libró? Era una chulada de persona. La neta, las mejores personas que he conocido. No pude convivir con él mucho tiempo, pero sin duda, mi tío Ariel. Joaquín. Besotes al tío Ariel, no sé qué es. Hasta el cielo, papá. Que pues... nos pusimos. Pero es que también... Digo, sí, fuera de todo el cotorreo, güey, sí, de que hacemos un desmadre y todo, pues a veces también hay que flaquear un poquito, ¿no? Pues yo creo que reviviría a mi abuela o a mi abuelo, uno de los dos. No sé cuál me daría más dinero en vida, ¿no? Pero ahí ustedes se tienen que rifar. Ninguno te quiso, güey. Hacemos cuentas y el que sea. Sí, el que me convenga más, va a venirse, güey, si traigo un coraje atorado con un veterinario, güey. La neta. Despotrica. Le voy a contar un poquito. ¿Qué veterinario es, güey? No, no puedo decir. Acá se nos hacen descuento, pues entonces. Qué verga. Hace días, güey, una perrita de la casa de mi mamá se enfermó. La llevamos al veterinario rápido y dijo que tenía desgarre. ¿Se brincó también? No. Algo en el estómago, pancreatitis. En eso la llevamos pancreatitis. No sé decir eso. ¿Qué es eso? No sé, es como que come mucho cochinero, comida de humanas. Ajá, del páncreas. Comen mucha comida condimentada y algo le sucede en el estómago. Lo llevamos y dicen que puede ser que fallezca. El tratamiento va a salir como 3 mil, 4 mil pesos. Le digo a mi mamá, van a salir tanto. Dijo, no, pues ya pónganle la inyección. Llegamos, güey. ¿Qué? Llega una pareja con un perro. Dicen, ¿ustedes tienen una mascota? Sí. A un perrito que tiene pancreatitis. Ay, nuestro gato tenía eso y aquí lo salvaron. Y yo, no, y nos empezó a contar la historia. Y yo, no mames, güey, ¿cómo le voy a decir enfrente de ustedes que lo quiero dormir al perro? Y yo por dentro, güey, decía, bueno, pues ni pedo, voy a pagar yo, güey, ni pedo. En eso el veterinario se mete a donde estaba la perrita, güey. Y le digo, oiga, me dice, ahorita. Sale y se vuelve a meter. Y cuando va saliendo con la perrita, yo me meto, güey, así para decirle que, pues que ni pedo. Y me dijo, no, espérate porque puedes sufrir un paro respiratorio y se puede morir aquí. Y le dije, ok, se sube, güey. Y me ahorro la vacuna. Se baja y traía a la perrita aquí. Y ya dice, la perrita falleció. Y yo, ¿Cómo? Virga. Dije, ok, le dije, no, sí. Y me dijo. Pero diles por qué, lo que te dijo. Me dijo, no, ya ves que te dije hace un momento que no me estorbaras. No había tiempo. Es no, que en ese momento la perrita sufrió... un paro. En ese momento. En ese momento. Cuando estaba hablando con él. Y falleció. Y yo. Oh, sí, está bien, le digo. Digo. Digo, qué culero por la perrita, no. Y dijo, ¿cuánto va a ser? Me dijo, no te preocupes. Y agarró la perrita, güey. Paso con las personas que dijeron lo del gato, güey. Y me miran y yo los miro. Pero yo digo, verga, tengo que poner cara de sufrido, güey. Que sí me dolió, pero mi bolsillo lo alegraba más, güey. Sí. Y dije, verga, pon mi pedo, pasa. Te vas a ir al infierno, güey. Que le vaya bien, y yo, hasta luego. Y decía, verga, no te rías, güey, porque a mí en esos momentos me dan ganas de reírme, güey. Sí, en esos momentos me dan ganas de reírme. Sí, pero por la atención, güey. Y ya salimos. Y le iba a la Lupe, verga, pues por lo menos no pagué, pero qué culero que se murió la perrita, güey. Y la Lupe llorando, güey. Entonces, veterinario. Yo sé que a lo mejor estás viendo este video, lo voy a compartir en mi perfil personal. Ay, ¡qué culero, güey! Gracias por no comparte nada. Gracias por achacarme una muerte, La traigo bien atorada, güey. La quería contar aquí. Ponle saliva, compadre. No, pero espero me siga haciendo descuentos, Buen veterinario, la neta, sí se rifa. Sí, yo fui el pendejo que la maté. Pero estoy retomando, carnal. ¿Hace cuánto tienen las hamburguesas de HWA? Desde el 2000... Aquí lo traigo, mira. 2021. El 2021. Ay, mira, qué chingón está, güey. Oye, men. ¿Esa es para la que trajiste a regalarnos? ¿O cómo se va? El chelo, es la otra negra, chelo. Ah,
Oye, está perrona, ¿eh? Oye, carnal, y tú tienes el concepto muy, muy underground. ¿Cómo surge esa idea de hacer un concepto así? Porque la verdad, sinceramente, es algo que no es muy vistoso aquí, men. O sea, no ves un local así como los de este vato. Ajá. Que sinceramente sí tiene muy definido su... Sí, la temática. Sí, su concepto, ajá, la temática. Pues, lo mío surge a temprana edad. Yo viví en Estados Unidos, viví en Oakland. Entonces allá, yo creo que ahí empezó todo. Me tocó la revolución de desmadre que tenía Eminem, Dr. Dre, cuando muera Eazy-E, todo me tocó. Entonces siempre crecí bien marcado con eso. Y yo desde morrillo, puro rap, hip hop, Cartel de Santa, ya se las sabe, Los Caballeros del Plan G. No, huevo. Los Caballeros del Zodiaco, ni un pillo. Pensé lo mismo, güey. Dragon Ball Z, Naruto, a huevo, sí. Sailor Moon y la verga. Y para acabarla también soy bien friki, así que... ¿Ah, sí? Sí, claro. Oye, ahora con todo este tema que estás haciendo de los skates, de los videos, crear contenido y tal, se lo pregunté a él, pero retomo la pregunta. ¿Cuál es tu proyección? O sea, ¿cuál es tu meta? ¿A dónde quieres llegar? Pues mi meta es, ahora sí que contagiar a todas las personas que se animen a hacer esto, que no es imposible, que no tengan pena. Lo más difícil es empezar, Palomilla. Todo lo que vayan a hacer, lo más importante es empezar. Es lo más difícil. Y denle, siempre, la gente va a hablar de todos modos. Si sí, porque sí, si no, porque no. Ahora sí que como decimos, ¿no? Te si lo digo yo. No puedo decir grosería, chingue su madre. Sí, dilo. Ah, bueno. Si se la metes, llora y se la sacan también, ¿no? Yo, entonces, no raza. Están contentos ustedes. Aparte, toda la publicidad es buena, güey. Ah, no, claro. Bueno, claro, mala, claro, claro. Sirve, y la neta, yo, eso es lo que a mí me gusta, motivar a la Palomilla a que empiece a hacer cosas, videos, sketches. ¿Por qué? Porque hay mucha raza yo conozco que tienen sus negocios y la neta les da un montón de pena de tomarse una foto con lo que están haciendo, tomarse un videíto. Y no, ese es el punto. O puedes reírte de memes también, digo, hay poca gente que lo... Con eso que dices de tomarte fotos, usted lo que está haciendo, a mí sí me da pena, güey. Cuando estoy en el table, digo, verga, no me voy a tomar una foto aquí porque la va a ver la Lupe, güey. Ahí sí me da vergüenza. Pero no se te ve nada, güey. No, porque la traigo adentro. ¿Podemos poner la foto? A ver, güey, eso sí que edítalo. Eso sí, córtalo, pollo, Pollo, podemos poner... A ver, chelo, jameo para acá. Aquí un ladito, aquí con mi compadre Jacinta, aquí abajito. La foto de cuando grabamos el promo de la carreta de esta temporada... Quiero saber si se le ven los huevos o no se le ven los huevos a ya, mi compadre. me quiere hacer segunda. Vamos a ver, chécalo. Güey, ¿tú viste ese video? Sí se me ven los huevos, la neta. En el promo sí se me ven los huevos. Di la neta, güey. Bueno, ¿sí? No. Pero se miraban bonitos, güey. Si le subo las sombras, creo que sí se ve uno. Es que en el promo... Si le subes a las sombras, se ve uno. A ver, aquí ponlo para que la raza opine. Oye, ve, ¿se le ven los huevos o no? ¿Qué me ves? Pero cuéntame, a ver, yo no sé. Es que fuimos a grabar y hay una toma donde el güey hace así como perreo, bueno, intenso de Anita. Y y él estaba así, güey. Pero sí parece que se le ven los huevillos. Ahí, varios, no sé, no alcancé a ver yo bien, pero aquí está, mira. A ver, chequen y opinen ustedes. O vean el intro en todos los programas para que vean. O vean todos los programas. Igual el brillo. Igual y no es sombra. Si A lo mejor. Pero sí te rasuras, ¿no? Yo siempre que me baño me rasuro todo. Pero, ¿sí? ¿Qué nos han invitado él, güey? ¿Qué no estamos hablando de hamburguesas, güey? ¿En qué momento? Oye, de hamburguesas a contenido. Porque siempre terminamos hablando de huevos aquí. ¿Qué tiene que ver con los pelos del culo? Porque siempre terminamos hablando de huevos aquí. Si no son los míos, son los del Joaquín, pero siempre hablamos de huevos. Bueno, yo creo que el Chelo tiene un fetiche, güey. No, es que... Ahorita porque tú dijiste, pero bueno. Le gusta chupar las patas y sobacos y esas cosas. Sí. A ver, nombres de las hamburguesas, porque esa manera está bien chingona. La temática que tiene las hamburguesas. Y la dinámica. Tiene como nombres, güey, de raperos y la madre, ¿no? Ahorita tenemos 37 hamburguesas diferentes. ¡Oh, la madre! Todas son al carbón, cada una lleva su estilo, lleva su esencia. Y siempre tienes todas, porque luego veo pinches menús aquí. No la tenemos. De hecho, hay un reto, men. Ay, que rara vez sí que nos quedamos sin un producto, ¿no? Ajá. Muy rara vez. Oye, ¿me das esta? No tengo. Bueno, dame, tampoco la tengo. Esa justo no la tengo. Sí. Pero ayer me pasó, güey, fue unas salitas y dije, pues tal. No, no tenemos, no tiene ninguna salsa más que la pinche búfalo. ¿Cuál tienes, pues? Búfalo, güey, la que todo mundo tiene. Pues yo acá lo que yo les hago, si me llega a acabar un ingrediente, te lo cambio por el que tú quieras. Y se respeto el precio. Y que le diga claro, porque ese es fallo mío, no tuyo, ¿no? Claro, claro. Entonces ahí sí, claro. Emprendedores, aprendan. Claro, y tienes un reto también, ¿no? En las hamburguesas. Tenemos un reto, raza. Tenemos un reto. Hay una hamburguesa que se llama la Rest in Peace. Su nombre lo dice solo.
es... Yo no sé inglés, güey. Yo en mi cabeza traduciendo. ¿Cuántos kilos de carne son, güey? Fuck. De carne yo creo que Rogelio son como... Rogelio es de buen comer, ¿verdad? Rogelio también eres de buen comer. Es, yo me recuerdo. Yo creo que de carne cerca de los 800 gramos. ¿De los qué? 800 mira, gramos. Mira, hasta se empachó. De Un poquito malo. Oye, güey, que se la come ¿qué? Todo el año gratis hamburguesas o qué? No. ¿Y la hamburguesa? Mira, ahí les va. ¿Y la hamburguesa? No, nadie ha podido, fíjate. ¿No? El reto es acabársela en menos de 4 minutos. Es una hamburguesa. Que también tampoco te mamas, güey. Este... O sea, también. No, ¿quieres que te la enseño? No, gracias. Y la hamburguesa también. Pásale segundo al Joaquín. A ver, para, 6, 12, 15. Yo ya la probé, amigos. Y la verdad. Oye, sí, no, perdido lo de volada. Oye, pero ver, vamos a verla, vamos a verla. Pero nadie la mira, se la mandamos a Pollito para que la ponga también ahí, ¿no, Pollito? Sí, sí, sí. Hay que mandar la foto. Yo creo que yo antes de la manga. Ah, tuvimos a la hispana la también. ¿Sí? Tuvimos una hamburguesa a la hispana. Yo estaba pensando decirte, pero como traías lo de. Güey, yo ahorita. Güey, no mames. A ver, te pasas de verga. ¿Qué, güey? ¿4 minutos te hace chingar esa madre? No seas mamón, güey. Güey, el Joaquín casi se la come toda. No, ese sí se la come. Se sabe. Se sabe. Pero, güey, aparte. Por si crees que es fake. La tiene en la mano, verás. Di que eres culo, güey, no puedes. Voy a intentarlo. La es más, es más, es más, a huevo. A ver, chelo, te reto. Mira, no vine preparado. Y el cronómetro. Con una hamburguesa en la mochila. No voy a, no me la, o sea, no, güey. No, no voy a poder. Aparte soy malo para comer así, güey. Pero, ¿cuál es el reto? O sea, si te la acabas, ¿qué? Sí, pero, ¿y qué? A ver. No, más por el gusto empacharte. No, no, más por ganas de verte morir a la verga. Si ganas... No vas a pagar, obviamente, esa, ¿no? Ajá. Te llevas una cena gratis en pareja en el siguiente. Y aquí Mister metió 500 pesos a la bolsa. No, hombre, no vas a quedar en bancarrota. Yo tengo fe que no puedan, güey. Que alguien me diga que se tragó. No, pero está bien, cabrón. No, sí está bien, canijo. Rogelio, ¿te animas, síndico? ¿Te animas? ¿A hacer el reto de la hamburguesa o qué? Así de... Yo creo que los más cerca que tuvimos fue un señor que fue ahora en diciembre. Por poquito hice la cara. Sí, por porque se murió en digestión en... Ahí firma su contrato antes de... HW, no se hace responsable. Bueno, Rosita, bueno, vamos a un corte comercial, mi querido Jassi, muchas gracias por haber estado muchas aquí. Gracias por mi yo sí voy a aceptar ese reto, vamos a ver si lo logramos, voy a ir a tu local y, ahí me platico, y nos grabamos. No, pero vas conmigo, cabrón. Es más, a los dos, jálate. No, ya con la manga ya no puedes ni tragar a gusto. Yo te aplaudo. No, para que saques un video, Aldo, no pudo, pendejo. Ahí sí jalo. Muchas gracias por la invitación. Y pues nada, vamos a un corte comercial con Enlo Cantina, Gasolinera Polanco, por cierto, saluditos. Ahí va, comercial Gasolinera Polanco. Y regresamos con Rogelio Martín y La Carreta TV Show, muchachas. En Gasolinera Polanco, seguro te alcanza y la gas te rinde más. En Gasolinera Polanco, el servicio es perfecto y atención de calidad. Gasolinera Polanco. Es la gas de mi ciudad. Señoras y señores, dijo el chelito. Yeah. Regresamos la nadie, chelita. Nadie, güey. Regresamos la Carreta TV Show. Un aplauso, por favor, para el señor Rogelio Martínez, síndico del municipio de La Paz. Mi querido, ¿cómo estás? Amigo. Muy bien, Chelo. Saludos más. ¿Cómo que la duda? Sí, saludos más incómodo de la vida. Tiene comodidad en el amigo, güey. Diego, amigo. Hijo de tu puta. ¿Cómo estás? Compañero. Saca de punta. No, pues es que se siente buen ambiente, sí, uno sí, se sí. relaja. Chingón, qué bueno que viniste, la verdad es que ya hemos hablado anteriormente para que te echaras la vueltita aquí a la carreta. Para te he dicho que me invitaras y se sordeaba el Chelo, pero... Siempre. No, se hace el rogar, no se hace el rogar. No, anda enfermo. Le dio COVID. Todavía. ¿Qué pedo, güey? Ya, o sea, antes cuando te entrevisté en el podcast, uh-huh. eras síndico con licencia. No me acuerdo exactamente si tenía licencia o no tenía licencia, pero ¿cuándo fue? ¿En septiembre? Sí, por allá. Sí, yo creo que seguía de licencia. Lo que pasa es que el año pasado yo pedí licencia para separarme del cargo un tiempo por un tema interno del partido en el que yo milito.
Y pues hablando ya, de partidos, terminó. Sí, sí. Se puso buena la plática hace rato, ¿no? Sí. Bien, bien. Del verde. Ah, la verdad. Sí, güey. Sí. Que fuiste, oye, tú el que me llamó. Pero, ¿ya no estás con el partido ese? No, claro que sí. Ah, yo sigo militando en el partido. Soy el... No, con el verde. No, pero no es ese. No es ese. Yo estoy en Morena. Yo estoy en Morena. Ah, okay. Este. Y Lado, qué bueno que cambié de nombre. Y claro que. Y sí, ahí sí. Ofrecemos 400 mil. No, Morena no ofrece un peso por una candidatura. Mira, No. Ahorita hay muchos compañeros y compañeras que de hecho están buscando, yo en ese grupo, están buscando lograr alguna candidatura para el siguiente proceso. Y en aquel entonces, pues yo estaba de licencia para poder dedicarme de tiempo completo. Porque, ¿Y le estás tirando el tema para candidatearte en algo? En aquel entonces, no. Ah, ¿y ahorita ya? Para el proceso local, o sea, es decir, lo que va a ser aquí a nivel local, que son las diputaciones y las alcaldías, yo me registré para coordinar un distrito local. Órale, chingón. Sí. O sea, vas a tener la oportunidad de... Yo estoy buscando tener una candidatura en el siguiente proceso. ¿Sí? ¿Ya tienes en la mira alguno que digas tú, este distrito se me hace que tengo...? No, de hecho, tú tienes que decir qué distrito quieres. Ah, ¿no? Okay. ¿Cuál quieres? Participar. Yo me registré para el 15. ¿Cuál es el distrito 15? 15 es del bordo de la 8 de octubre. Ajá. Todo el bordo. Haz de cuenta, te vienes por toda la Cerdán hasta la 5 de febrero. Ajá. Uh-huh. Sí, y por las 5 de febrero sigue subiendo hasta Bellavista. Bueno, está bien grande ese distrito, hasta el boom, ¿no? No manches. Y cierras. Sí, está grande. Oye, en La Paz. La casi, mitad de La Paz. Media Paz. Bueno, un tercio, ¿no? Tomando en cuenta que pues también del otro lado del bordo, de la 8 de octubre, también está mucha parte de la ciudad. Pero de La Paz Vieja, por así decirlo, del bordo para acá, pues la mitad, ¿no? Ok. No, está grande el pinche distrito. Es un montón. Sí, ¿cuántos distritos hay, güey? En el estado, ajá, 16. Pues es el 15, güey. Sí, pues, pensé mínimo, que había 30. Mínimo 15. Mínimo 15. Que sí se pudieran eliminar. Ajá. Sí se pudieran eliminar, pero pues tendría que aprobarlo el Congreso, ¿no? No, pues había menos candidaturas y todo, ¿no? Pero pues a final de cuentas somos un estado que tiene no tantos habitantes y tiene un Congreso con muchos diputados. La Ciudad de México, por ejemplo, tiene 50 distritos. Y la Ciudad de México son, ¿qué te gusta? 8 millones de habitantes. ¡No manches! Sí, la mitad, Sí. Malo para sacar la cuenta, ¿no? Yo comía con la cabeza. Madre, Jordi Rosado. Sí. Ah, la verga. Pero también somos un estado muy extenso en territorio, entonces sí, eso es lo que a veces se toma en cuenta. ¿Pero qué es lo que te lleva a decir este distrito o este distrito? Ah, bueno, lo que pasa es que como los distritos son territorios, pues es que tengas arraigo, que tengas cierta identidad, que te identifiques, o sea, con la gente. ¿Tú te puedes registrar como candidato por un distrito aunque tú no vivas en ese distrito? Pues el Aldo ya, sin embargo, ya tengo 10 millones de seguidores. Tengo 10 millones de seguidores. Sin embargo, es que no puedo hablar por contrato. Como también se trata de un tema, o sea, un diputado es un representante popular. Ajá. Pues es importante también que tenga afinidad con las personas que, claro, viven en ese lugar. Entonces, claro. Lo ideal es que vivas en el distrito, o que tengas arraigo, o que la gente te tope por lo menos, y ¿no? Que la gente, exacto, que te de perdida te ubiquen, pues. Sí, sí, sí. Y una de las formas en las que Morena define sus candidaturas es mediante encuestas. Entonces, ahí no hay tanto de ¿qué de... tan popular eres? Sí, ¿no? Te tienen que conocer a final de cuentas. Pero ahí, ¿cómo te vas preparando? O sea, me imagino que ha de haber como un plan de decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor vamos a hacer recorridos, o vamos a hacer spots, o vamos a ir a tal o pues cual todo, lado. Pues todo, ¿no? A final de cuentas, ahí es importante tener un trabajo de territorio, pero también el aire, ¿no? Pues así como ir a la carreta, ir a la 12 Cast, ¿no? Contarte con el Aldo. Exactamente. Sí. Todo ese tipo de cosas te ayuda porque, al final de cuentas, no solamente la gente está en su casa. Por ejemplo, en el distrito que yo estoy recorriendo, muchas veces la gente no está en su casa porque trabaja en la tarde, porque tiene actividades en la tarde. Que es el momento que yo destino. Claro. Un cafecito, por supuesto. Un panecito, un tamalito. Pues, si te dan la oportunidad de platicar con la gente, sí. Pero normalmente la gente está ocupada, entonces pues nomás te presentas. Oye, ¿sabes qué? Pues me llamo tal, estoy buscando tal espacio. Pues ahí sí le llegan a tocar la puerta. Esa dinámica es de político, de los de o sea, pero es importante, ¿no? Sí, pues a final de cuentas, fíjate, yo tengo ya participando en la política 6 años. Okay. No son muchos, pero tampoco son pocos. Y en cada campaña la gente te dice... ¿Y ustedes iban a volver? ¿No? Ah, sí, cierto. O sea, porque obviamente vienen las campañas. ¿Tú sí me vas a cumplir? Hay ciertos o cuales que salen cada 3 años y levantan la cabeza y oye, y empiezan sí a opinar, a y empiezan a decir. ¿Tú sí me vas a volver a mi hijo a la mañana? Sí, pues es que hay un chorro de cosas, ¿no? Pero sí, o sea, al final Morena tiene una política de siempre regresar a la gente. Nosotros tenemos cada 3 años... vamos, yo creo, hacemos unos 3 recorridos al año de toda la zona que estamos ocupando. Chingón. Pero imagino que para eso debes de tener como
cierta, podría decirlo, valentía, porque la gente en cuanto dicen política, rápidamente. Ese pantalón va a acabar en short. Ya muchos aquí te digo, empiezan a tener como que el rechazo de decir, ay, bien, otra vez. Puedes ir a su colonia, güey, porque sí, bien. Allá en Colonia no hay pantalón. Pero es que no sabe el truco, no sabe el truco de hacerlo short, pues yo creo. No, no, estamos funcionando en eso. Saben esos del cierre, güey. Sí, sí, claro. Yo sentía el yo me sentía hacer el hombre de qué transformación. Pero tenía que hacer cargo. Sí, sí, así como eso. ¿Cómo? Yo me sentía hacer el hombre de qué transformación. Y acá tenía shorts. Entraba al baño y salía de que... No, pero antes de esos, hubo unos que tenían botones aquí por un lado. Ah, sí, sí, sí. Sí, de sí como stripper. Acá eso era como... Iba a decir, güey. Solo para ser sí, stripper, güey. Sí, que ibas a la clase de educación física en la secundaria y tú, ya estoy listo, tras acá. En licra. No, pues ibas en invierno con el pantalón y abajo traías el short. Pues. Sí, ok, ok. ¿No? Y ese ya no te pusiste boxer. De hecho, creo que en el básquet se empezó a usar, ¿no? Balanceado. Ahí se usaba mucho en el básquet. Oye, bueno, Rogelio... Ahorita entonces regresaste al síndico. Ya, desde el 8 de septiembre regresé al ayuntamiento, ahí estoy otra vez en funciones, en la Milena. Sindicatura, con Milena, la presidenta municipal. Saluditos, Milena. Un saludo para la presidenta municipal. ¿Cuándo regresas? Besotes, ella quiere... Ah, pues aquí estuvo, ¿no? También sí, hace sí, tiempo, sí, sí, ¿no? Y también por ahí me dijeron que va a estar en el podcast. Yo tengo una pregunta. Sí, las que sean. Una nomás, no, tampoco. O sea, yo quiero saber, la neta, yo estuve un tiempo en el ayuntamiento trabajando. Órale. En comunicación social. Ok. Y ni así entendí qué hace un síndico, güey. ¿Qué hace un síndico? Güey, es que, o sea, yo entré muchas veces a cabildo, muchas veces, o sea, toda cada sesión, pero nunca entendía cuál es la función de un síndico. La sindicatura es la representación, legal. Bueno, es que tiene dos funciones. Tiene las funciones en cabildo, ajá, que es pues un voto más, una persona, una opinión más, una, ajá, voz más en el cabildo. Y obviamente pues la comisión que tiene la sindicatura es la comisión de asuntos de Hacienda, asuntos fiscales y no. Ah, entonces es tu chamba, o sea, tú eres el responsable, digamos. De esa sí, parte. Así, bueno, yo soy el que encabeza ese equipo porque la sindicatura pues se compone de más personas. Sí, sí, sí. Pero la firma es la del Rogelio, ¿no? Ah, la de mi Roger. Sí, es el representante legal, ¿no? Es la persona que, como el ayuntamiento es una persona moral. Sí. Es el representante legal, no es el apoderado, es decir, no tiene facultades. El representante legal del municipio, digamos. Así es. Sí, o sea, sí, que sí, cuando alguien demanda al municipio, ¿te demanda a ti o demanda al municipio? Demanda al municipio, pero la sindicatura es quien coordina a la asesoría jurídica para poder darle respuesta a esa demanda. Ah, okay. Que mueve los hilos para contar. Pues mira, más que mover los hilos es coordinar a los compañeros, porque hay una dirección jurídica con un equipo muy, la neta, raza bien responsable. Hoy en la tarde, el horario de oficina, pues, de 8 a 3. Ajá. Me habló la subdirectora jurídica hoy a las 4 y media. Lee. ¿Cómo llama? Se llama... Puta madre, aquí te llevo el teléfono. No, es más... ya lo... ¡Corte esa parte! No, no. Porque me marcó. Pues. A ver, márcale. Le marco. Si sí, va a contestar, ¿eh? Márcale, márcale. Sí, márcale, bueno. Márcalo para saludar. Y dile bueno, que la amas. Que le y pregúntale su nombre primero. Angelina. A ver, Angelina Álvarez. Ya tengo poquita pila. El chelo a la sorda quiere un paro, ¿eh? Fuera, el chelo quiere un paro. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, ¿usted? Bien, bien, también, Lick. Oiga, una pregunta, ¿sí se pudo entregar a tiempo ahí el asunto que se firmó hace rato? Sí, sí, lo entregué como poco antes de las 5 por ahí. Ah, qué bueno, Lick, qué bien. Angelina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Excelente, estamos en un programa en vivo en la carreta de Ochoa, aquí tenemos al síndico Rogelio Martínez y pues lo retamos a que te marcara por teléfono para saludarte, ¿cómo ves? Ah, muy bien, ¿con quién hablo? Marco Antonio González, Chelito, y ojalá algún día tengamos la oportunidad de tenerte aquí en la carreta de Ochoa, te saluda toda la banda, a ver, ¡saludos, Angelina! ¡Qué tranza, qué tranza! Le estaba diciendo, Lick, que hay compañeros en el ayuntamiento que se quedan hasta horas después de las oficiales para seguir con el trabajo, porque es el compromiso que tiene el ayuntamiento ahorita y con la gente, ¿no? Ok, bien. Muchas gracias, Lick. No, de nada. ¡Saludos! Que esté bien. ¡Eso! ¡Un aplauso a Rogelio! Claro, con claro, todo. Y oye, también. Y así como ella, pues hay... No, hay un chorro de gente. O sea, la verdad es que... Y sobre todo las áreas operativas, servicios públicos... Pero tú eres el patrón. No. Es la sindicatura, es la representación legal. Okay. No, porque hay gente que sí se acerca de que, oye, es que yo quiero que me den tal cosa. Pues es que trabajo no es apoderado. No es, ¿no? Es que no hay luz en mi colonia. No ya es apoderado legal. Uh-huh. O sea, yo no le mando a la gente. Sí, sí, es sí, la representación legal, ¿no? O sea, hay que consensar una serie de cosas para poder tomar una claro, decisión. Chingón. Y sí, antes de, claro, de ser síndico, ¿estabas en algún Yo estuve otro en el Congreso del Estado. Uh-huh. Uh-huh. Ahí como asesor.
Y ya, pues te dije 6 años, ¿no? 2 acá, 3 allá. ¿Pero y cómo te nació la cosita de meterte al ámbito de la política? Bueno, es que mi familia, mi papá estuvo en la política, mis abuelos estuvieron en la política, realmente yo... ¿Con cargos políticos? O sea, Sí. ¿Todos? Sí, ya. Mi abuelo paterno, somos de Constitución nosotros, él era de allá, él fue, antes de que el Estado pasara de territorio a Estado, él fue el último delegado, o sea, él entregó al primer presidente municipal de Comondú. ¡Órale! ¿Cómo te quedaste? Sí. Y mi abuelo materno, él fue fundador de la Normal Urbana. Él fue, pues, así, muy... Él estuvo exiliado del Estado. ¿Exiliado? Okay. ¿O sea, lo corrieron? A él lo corrieron en la época, en los 60. ¿Pues qué hizo? Si se puede saber. Pues era, ¿no? Digamos, no muy afín al gobierno de aquel entonces. Entonces se fue. Estuvo en Culiacán como 2 años y ya luego regresó. Ah, sí. O sea, ahí viene el amor, pues, también. Antes, si no eras afín a lo que claro, le dieron, pues, te eras exiliaban. una voz opositora, eras no te daban opción. Te decían... ¡Viva Víctor Castro! Si no te ¡viva! Vas... Si no te vas, ya sabes, ¿no? Sí, no. Pero ya no pasa eso. No, ya, gracias a Dios. ¿Qué, no? ¿Me lo prometes? No, sí, claro. Pues ahí no, está mal, el presidente no, en la mañana todos los días. No, yo de eso no, 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 de eso no sé nada. Oye, no, pues qué chingón, güey. Hay muchas cositas que de las cuales... No soy el único, pero ignoramos, ¿no? De lo que... Muchos. De lo que haces realmente, ¿no? Bueno, lo que un síndico hace. Sí, mira, incluso gente, pues Aldo estuvo, yo creo, 3 años en el ayuntamiento o más. 4. Ah, mira. Y la gente a veces no ubica, ¿no? O sea, de que escuchan síndico y sí, pues se te cuadran, pero realmente no saben por qué. Pues entonces sí, es difícil porque pues los regidores son más. Sí. Y ya los ubicas, ¿no? Pero la sindicatura, pues es el único. Antes les decían a los síndicos cínicos. Nah, no, sí. No. Al principio sí tenían esa carrerita. Gracias. No, al principio sí tenían esa carrerita en las sesiones porque yo hablo rápido, ¿no? Entonces, pues al momento que te vas presentando, pasan lista y eso. Y Rogelio Martínez, síndico municipal, y ajaja, y ya ahora lo hablo más despacio. Okay. Síndico municipal. Síndico. Sí. Oye, bueno, vamos a sacar un. A ver. Estuve viendo la dinámica, a ver qué me toca. A ver, échale. A ver. Una que está más hay una mejor doblada que ¿cuál no? Es la que dijiste que dice sí, que... Sí, las que están más dobladas nunca se han abierto. Si te sale un número de tarjeta, ¿cuenta? De cuenta, ahí tienes ahí. Que depositar. Falta, esa está buena, ¿eh? A ver, échale. A ver, chelo. ¡Ah, caray! ¡Ah, cabrón! ¿Quién está entrevistando aquí? Sí. La gente quiere saber, chelo. Es una manera de sacarle la vuelta a la pregunta. Ok. No, ¿cuál es tu mayor miedo? A ver, échale. Yo, híjole. Tú inicia. Mi mayor miedo, creo que sería... No ganar en este no proceso. Ganar. Perder el hueso, di. No. Ay, que no alcance para la nómina. ¿Y sigue pasando eso? No, ya no, fíjate. No, a mí me tocó 4 años perdiendo nómina yo, la verdad. No, de hecho, ahorita, por ejemplo, la gente... Tres meses sin pago. Ya, güey, ya. Literalmente en la oficina de comunicación poníamos la foto del presidente con veladora. Para que no tenía, es que pasaba, era muy común, sí. Mis ex compañeros. ¿Estaba presidente en ese tiempo? Y en lugar no de que puedo decir. Ay, sí, bueno, decir. También firmó un contrato con confidencialidad. En lugar de que pagaran no, cuando llovía, güey, no tenía clases. No, yo le tengo miedo a nada. Son 3 años con Armando y 1 con Rubén Muñoz. Okay. Órale. Y ninguno te pagó. No, sí pagaban, pero se tardan. Es que mira, nosotros cuando entramos un 27 de septiembre. Ajá. En ese momento todavía no se ha pagado la quincena del 15 de septiembre. No mames. Es que y sí pasaba, se pagó. Sí pasaba. Luego llegó no tenía bastante. La primera quincena, bueno, la segunda de septiembre del 31. Pues yo no digas nada, tú no digas nada. Y si nos, si nos tardamos, o sea, de que la segunda quincena de septiembre que se tiene que pagar el último día de septiembre, la pagamos como hasta el 7 porque no alcanzaba. Oye, en ese punto, pero de ahí sí se ha puesto las de pilas ahí machinas. Ya no ha habido ninguna atraso. Quincena. Incluso hay unas que se pagan hasta en la noche, ¿no? De que, por ejemplo, hoy es 10. Ajá. Hoy se paga la segunda parte del aguinaldo. Ayer en la noche se estaba depositando a todos los compañeros y compañeras. Como sí. La CEPDI. Porque entendemos. Tengo varios amigos ahí que. Así te deben. Porque entendemos que tienen obligaciones. Pues okay. Uno se programa en base a su ingreso. Entonces, imagínate, oye, te llega la cundina, claro. Te llega la tarjeta, te llega la luz, te llega la agua. Y no tener para pagar. Sí, está caro. Está complicado. Sí, la alcaldesa ha sido muy, muy sensible con eso, la verdad. Sí. Esa instrucción de qué ella chingón, que ¿no? O la sea, nómina no se toca. Sí, pues, además dice la ley. No puedes pelear. O sea, la ley lo dice. Claro, el capítulo 1000 es lo primero que se paga. Pero siempre. Es una realidad. Bueno, a mí me tocó los 4 años y era un rezar, la verdad. Sí yo considero que es un tema ahí del manejo, sí. No tanto del recurso, porque bueno, no está fácil. Bueno, dale, perdón. No, le estoy sacando la vuelta a la pregunta. Sí, no. Por eso me agrande miedo. Ya. Híjole, pues... a lo mejor perder un buen amigo.
sea, perder la relación con gente que uno quiere, ¿no? Okay. Porque bueno, qué gacho, pues, gente que le tienes un chorro de aprecio y que de, por algo, mala comunicación, un pleito tonto o algo, y de repente perder esa raza. Sí, por una pendejada, pues, sí, ¿no? Claro. Por dinero. Yo me acuerdo cuando el chorro no me hablaba. Ya nomás empecé a trabajar en esto y tú en la política. Y ay, no, oye, pero ¿y el de ustedes? Está buena esa pregunta. Mi más grande miedo, yo creo que ya lo había comentado en alguna otra ocasión. No ver a mis hijos como ya solitos, ¿me entiendes? O sea, irme en este momento donde todavía ocupan de mí, ¿sabes cómo? Quiero verlos realizados y ya, ahí ya me voy a la ver. O sea, ya me puedo ir en paz, pues. Orale. Entonces mi más grande miedo es como dejarlos solos sin todavía estar realizados, pues. Yo creo que sería eso. Yo, mi mayor miedo, güey. ¿La Lupe? No. ¿Te está viendo, Ya había contado uno, pero voy a contar otro. Es estar en la casa, güey. Y no digo nada, güey. Ya vale, con una mamada va a salir. No, güey, sí me da miedo. Yo creo que a todos los adultos les da miedo esto. Y de repente escuchar. ¡Buenas tardes! Y tú escucharlo y hacerte pendejo, porque uno de grande siempre se hace pendejo. Y asomarte así, pero asomarte sin que ellos vean que te asomaste, güey. Así, y de repente otra vez. La cortina acá. Buenas tardes. Y digas tú, bueno, me la voy a jugar. Sales, güey. Veas una persona de amarillo, di. Bien vestida, güey. Corbatita y todo. Tipo mormón. Ajá. Y tú digas, ¿qué pedo? Y veas patrullas afuera, güey. Patrullas afuera. Y que buenas tardes. Somos de Coppel, embargo. No, güey, no mames. No. Ahí me va a dar el patatús, güey. ¿Cuál es tu más grande miedo, Aldo? Ay, el SAT. Ahorita el SAT. De verdad. Por, te lo juro. 9 millones no es cualquier cosa. No, 9 millones de seguidores. No, es que al SAT sí, como que no le cuadra. Que ¿Por qué ganas tanto? No le cuadra tanto que tengo un carro de 20 millones y gano 500 a la semana. No, sí me ha tocado que el SAT de repente me hable y me diga, oye, ¿qué pedo? Güey, sí. ¿A qué te dedicas? Sí, o sea, cuando tiene, porque los que se dedican a redes saben que hay veces que tienes meses normales y tienes meses muy buenos. Uh-huh. Entonces, cuando haces ese cambio de meses muy buenos, él sabe como que, ¿qué pedo ahí? Sí, sabes lo que significa. Hombre, bueno, rico. Hace poquito le dije al Chelo, güey, me llegó una carta pasivo-agresiva de la Secretaría de ahí, del gobierno, güey, que tenía que pagar por ahí unas cositas, y le dije al Chelo, verga, güey, me cayó una cartita. Oh, ya lo pagué, ya estoy al corriente. No, no mames, de haber salido. No, güey, me había asustado bien feo. Algo, ¿no? Sí, güey, sí, porque, sí, ¿cómo le explicas al SAT que? No, pero sí, el SAT se que pone, según tú no ganas, pero sí ganas. Sí. Okay. Yo, o sea, ¿cómo le explico al SAT que vendo patas de mis pies? No estaba tan al pendiente, pero güey, así cae el depósito el día siguiente, eso, qué pedo. Sí, güey. Oye, ¿cuánto nos cayó, carnal? Porque ya sé. Sí. Ay, güey, pero sí. Ay, hasta me hiciste temblar, Aldo, me tembló el corazón. Pues ya queda un minutito para irnos, mi querido Rogelio. Te agradezco que hayas venido a la carreta, la verdad es que qué chingón. Pero acabo de sacar tu papelito 2, porque son dos papelitos por invitado, ¿verdad? Ok. Tú vas a decidir a quién. Ah, caray. Okay. Porque aquí tienes. Ok. Dale un beso a un compañero. Como compañero. O sea, tienes que ser Aldo, Joaquín o. No, yo voy a dejar que ustedes se pongan de acuerdo. No tengo problema. Disparejo y. A ver. Disparejo. ¿Sí? Dale, besito. ¿Cómo? ¿Así? Así viene que sí, cachetito, ni moque. ¡Ay, qué vareta! Y dile en el oído. Si regresas, sí te va a caer rápido la nómina. ¿Cómo? Que le diga en el oído. Si regresas, sí te va a caer rápido la nómina. Vota por no te hubiera sido. Tú y tus nueve millones de seguidores. Tira la demanda y te recontrato. Bueno, mi querido Rogelio, hermano, yo te auguro mucho éxito. La verdad es que eres una excelente persona, eres un gran ser humano, un gran amigo. Sobre todo, sincero, siempre tajante y a lo que vas, ¿sabes? Directo. Y eso es bueno en las personas. Tienen que sean un poquito más así, ¿sabes? Y alivianado también. Y alivianado. Sí, la neta, chingón. Se agradece que gente sea la política que sea alivianado. Simón. Y te agradecemos todos a nombre de Pollito, de La Lupe, mi compa Hasi, gracias por venir también, el buen Elvis. Hay que probar las hamburguesas. Hay que ir las hamburguesas al pinche reto. Vámonos, güey, cuatro. ¿Podemos vamos, extender? Vamos. No, también Pollito va con nosotros. Vamos, ¿podemos chico extender el los minutos, güey? 4 minutos es bien poquito, güey. ¿Quién se come una hamburguesa en 4 minutos? Sí, puta. Mira, qué hipócrita, porque se comió una de esas como en 6. Sí. Tuvo 15 minutos más con esta cosita. Por cierto, muchas gracias a la gente de Cornelio Cantina. Mi querido Rogelio, muchas gracias por venir. Hermano, ahí andamos, Joaquín. ¿Y si a tu casa llega la encuesta? No,
Todos tienen eso. Es que Helio Martínez es el. No. ¿Cuál es el eslogan? No tengo eso, ¿no? Ah, ok. No, no. Ah, bueno. No es eslogan, pues, sino que. Pues yo me llamo Rogelio Martínez. Okay. Entonces, todas las preferencias llevan a Roma. Ay, caray, está muy... Yo no la entendí, carnal. A ver. Yo soy muy... Rogelio Martínez. Oh. No, ma. Barras, barras. Güey, pero esa madre sí está como pa un IQ más alto, güey. Sí, yo no la entendí, carnal. IQ alto. Yo luego la entendí. Ah, sí, yo vi la película de Roma. Claro, no, está chida, está chida. Yo luego lo entendí, no sé usted. Mensajito no a la raza, güey. Pero está chido. Nada, la raza, pues muchas gracias. Ojalá nos puedan dar la oportunidad de estar ahí en el. Yo siempre digo que donde uno esté, poder ayudar, ¿no? Y si estás en el servicio público, pues tiene que estar para la raza. ¿Qué pasó? Señores, como en los pasteles. Cuiden a esos niños. Hablando de... ¿Sí lo mordiste? Y una mordida al palo, güey. Oigan, hablando de IQ. Sí, qué pedo. Le van a tener que poner un letrero ahí, precaución. ¡Chelo! No, se cancela la participación del chelo en el reto, Por favor. No, muere ya. No le pongas palillos a la pinche hamburguesa, ma. Nos vemos en el próximo programa en la carreta de televisión, muchachos. Gracias a la gente con el cantina, nos vamos. Próximo programa, Emma, ahí lo grabamos en el Salvatierra, ¿eh? Aquí mi hijo va a ir para allá ahorita. Bye. Bye, ya córtame.